Hola, hola. ¿Alguien me escucha? ¿Está transmitiendo? A ver. Hola, hola. Hola, hola. ¿Alguien me escucha? Voy a guardar a ver si alguien me escribe, si se escucha bien, porque ya saben que soy terrible con las emisiones en directo porque no entiendo mucho. Acá parece como que me veo, pero no veo dónde está dónde está el chat. No estoy viendo. A ver, aguárdenme un segundito, ¿eh? Un segundito. Quiero asegurarme de que se ve. Y vamos a ver si podemos. Saben que no me veo, no me veo. Aunque ahí parece que sí, se ve y se escucha bien, pero ¿por qué no los veo a ustedes? Quiero verlos. Ahí sí. Bueno, ahora sí, ahí veo. Llega como después el tema. Ahí estoy viendo, ¿ve? A Flori. Bueno, hola Lau, meto Esther, Julia, bueno, Marce, Danita, bueno, muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué alegría! Me van a preguntar para qué o por qué estoy haciendo un directo, un vivo ahora. Y es porque en realidad tengo muchísimo trabajo que hacer. Necesito ordenarme. Por lo tanto, ¿sí? Según la experiencia que tengo, la mejor forma de ordenarme es hacer una limpieza, es alinearme con la bioenergía. Por lo tanto, digo, para no hacerlo para mí misma, nada más, si lo hago para mí misma, no lo aprovechan ustedes, ¿sí? En cambio, digo, hago un directo. Y nos alineamos, ¿sí? Bueno, hoy 24 de septiembre, me encantaría que me escriban ahí en el chat, ¿cómo se están sintiendo? ¿Sí? ¿Cómo va la vida hasta ahora? ¿Cómo va el año? ¿Están conectados con la vida? ¿Qué les parece la vida? ¿La vida está un poco chocante? ¿La vida está estancada? ¿Cómo lo sienten? A ver, escríbanme una palabrita ahí, ¿sí? En el chat, aunque sea una palabrita donde me digan, mira, Gaby, me parece esto, ¿sí? La vida se me está complicando, o no, o la vida es muy amigable. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Sí? Un poco melancólica, dice Dana. Bueno, la melancolía es algo que, bueno, es justamente, en CBA o Dana vamos a hablar. Justamente mañana de la melancolía. Así que vos lo tenés cubierto a todo este tema, porque como si ustedes no saben, los viernes, no todos los viernes, pero una vez al mes recorremos eneagrama. Entonces en el eneagrama podemos evaluar al yo, evaluar a la personalidad, evaluar lo que está escrito. ¿Sí? Claro, dice Dana. Estoy develando cosas que me movilizan. Sí, yo también. Yo creo que son tiempos donde van surgiendo las programaciones, ¿sí? Son épocas estas en las que si uno busca, encuentra. O al menos es mi percepción, ¿sí? Ajá, muy bien, Julia dice, se está desanudando, se está desatascando.
Claro que sí, tenemos como una conciencia renovada, ¿sí? Hay como una conciencia, todas las personas van tomando conciencia. Por ejemplo, para compartirles algo hasta que se sume un poquito más de gente, les cuento que, por ejemplo, hace un par de semanas, yo decidí iniciar una red social que o sea, se ve mucho, que es TikTok. Dije, yo también quiero aportar mis videos en TikTok para valoración, ¿no? Obviamente, donde hablo de bioenergía, donde conecto con la bioenergía, brindar ese valor donde personas también que miren TikTok todas las mañanas o a las tardes, donde se conectan para ver bailes y para pasarla bien un rato o aflojar un poco, ¿no? De todo el estrés cotidiano, que para eso se usa TikTok. En realidad me he encontrado con muchísimas sorpresas, mucha gente grande. Yo dije, me voy a sentir muy vieja para estar en TikTok y aportar valor ahí. Y por ahí, claro, hay un montón de aprendizaje en el día a día, hasta con TikTok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno se encuentra que uno planifica y lleva mucho valor, ¿no? Personas como yo que quieren dar un contenido de valor, ¿sí? A lo que hacen, dirigiendo a todo ese público. Y hay personas que hacen una tontería, ¿no? Hacen una tontería y tienen muchísimas vistas. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Eso también te enseña a que no todo va por donde uno cree que tiene que ir, ¿sí? Las personas también necesitamos distendernos, divertirnos. ¿Y qué tiene de malo si tiene más vistas alguien que hace una tontería que alguien que aporta valor? Entonces, las redes sociales tienen su... Es oro puro para mí, pero también hay que aprender, ¿no? Hay que aprender qué y cuándo brindarlo, ¿sí? Entonces, siempre está el aprendizaje en cualquier lugar. Bueno, tú siempre aprendiendo de la cotidianidad. Pero bueno, hoy yo creo que ya estamos con un número de personas que para conectar, ¿sí? Bien. Hola, Sora, bienvenida. Bueno. O sea, ¿qué les parece si me ayudan, conectan con mi sistema nervioso, conectan ustedes, piensan en su línea media, esa conexión, mientras lo voy nombrando, lo voy a ir haciendo en todas las personas que me están mirando, ahora en directo o después en diferido en mi canal de YouTube? Entonces, vamos a conectar, ¿sí? Vamos a conectar la línea media que todos tenemos, esa conexión que tenemos fractalmente con el centro del universo y la Tierra. ¿Qué nos pasa si estamos desconectados o si esa conexión está muy débil? Nos pasa que nos sentimos cansados, nos parece que la vida va mucho más rápido que nosotros, que nos pasan por encima, nos parece que estamos estancados. Y por ahí no es eso, por ahí es la percepción. ¿Por qué? Porque la vida gira, el planeta gira, ¿sí? Tiene una velocidad. Nosotros tenemos que estar conectados bioenergéticamente con la Tierra. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a asegurarnos. ¡Hola, Clara! ¡Mirá qué sorpresa! Bueno, entonces, vamos conectando todos nosotros esa conexión con la Tierra y a ponernos fuertes. La Tierra no está nunca en contra de nosotros, pero nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena de detectar cada día de nuestra vida si estamos conectados con la Tierra. Decime la verdad. Cada vez que vos te despertás, vos te das cuenta si estás haciendo una colaboración vos y la Tierra con vos. ¿Lo chequeás cada mañana? ¿Y con el universo? Decime la verdad. ¿Cuántos de ustedes lo chequean? Yo sé que la mayoría no lo chequea, ¿sí? Entonces, ¿cómo querés que todo esté vibrando a tu favor si vos no considerás al otro? ¿Sí? Entonces, si queremos ser un conjunto, vos y el universo y vos ser un conjunto y crecer juntos, tenemos que considerarlo. Por lo tanto, considerás a la Tierra y su velocidad, considerás su gravedad, considerás al otro, al vecino, considerás al que la está pasando mal, al que la está pasando bien, considerás al otro. Porque en la vida siempre vas a tener variedad. Está el que está festejando un cumpleaños y a la par alguien que está de duelo. Y a la par alguien que está con dolores. Y a la par, ¿sí? La vida está hecho de eso. Entonces,
Vos no podés decir, yo solamente me llevo bien con las personas que me tratan bien. Y no, porque las personas pasamos por muchos procesos, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar las energías en la vida. Cada vez que uno inicia el día, es importante, ¿sí? Hoy lo vamos a hacer juntos, pero siempre te digo, si vos querés aprender, tenés CDAO, aprendé a detectar cuáles son las energías de tu día, a qué le tenés que dar respuesta cada día, ¿sí? Y cuando vos la estés pasando mal o tengas algún problema, también puedas detectar a dónde dirigir tu energía. No es lo mismo a todo un poquito, ¿sí? Hay que considerar lo que esté en juego en ese momento. Siempre hay energías más densas a las cuales va a ser mucho más inteligente que prestes atención a esas, ¿sí? Bien. Si nosotros nos conectamos ahora con la humanidad, porque estamos en diferentes lugares, ¿sí? Del mundo, por lo tanto, vamos a conectar con esa línea media de la humanidad. Hacelo conmigo, ¿sí? Sentí, conectate con tu línea media y vamos a ver cuál es la debilidad primaria de la humanidad en este momento. Hola, Yani, mi prima, Yani Valario, buen día. Bueno. Vamos a conectar entonces con esa línea media y vamos a ver cuál es la debilidad más prioritaria, esa primera que tenemos casi todos los seres humanos, ¿sí? En esta época. Vamos a ver. La debilidad es, más que una limitación, está dentro de las limitaciones. O sea, no puedo, siento que no puedo, creo que no puedo. ¿En qué? Vamos a ver. Son limitaciones emocionales. La mayoría de nosotros, ¿sí? Independientemente de en qué lugar del mundo estás, eso es lo que hay ahora, ¿no? A nivel global, que cada persona, no importa el idioma, no importa la experiencia de vida, siente que las emociones que siente lo limitan. Si estoy enamorado, siento que es porque estoy enamorado. Si estoy agradecido por algo, siento que eso. Si estoy triste, siento que eso es lo que me debilita, ¿sí? Pero pensamos que las emociones son nuestras limitadoras. Si yo no tendría emociones, yo podría movilizarme por el mundo y ser fuerte y hacer lo que tengo que hacer. Vamos a quitar esa creencia. Como siempre es una creencia, una emoción es simplemente una energía en movimiento, como todo paquete de información. Emoción, energía, en movimiento. No importa que sea, por ejemplo, impotencia, falta de control, vergüenza, tristeza, pena o alegría, entusiasmo. Son emociones. Si vos te pones, como si vos te pones una ropa, una prenda, hacé de cuenta que yo, agarro, por ejemplo, como me puse esta remera, podría ponerme un paquete de información que dice tristeza y mientras lo tenga puesto, voy a vibrar con esa tristeza. Ahora, si yo con la conciencia puedo darme cuenta que tengo puesta la tristeza, yo tengo una elección. Voy a poder decir, ¿qué hago con la tristeza? Nunca enojarme con la tristeza, enojarme conmigo o enojarme con quienes se supone que me hicieron poner tristes. Eso no va a funcionar, va a ser un ratito, no nos va a funcionar. Vamos a estar un ratito luchando con nosotros y luego, ¿qué va a pasar? Todo lo que uno se resiste persiste, como siempre digo, por lo tanto vamos a estar enojados con la emoción y no es el caso. Lo único que tenemos que hacer los seres humanos, lo único que tenemos que hacer los seres humanos, vuelvo a repetir, lo único que tenemos que hacer los seres humanos es tomar conciencia. Y esto es tan simple como dificultoso para nosotros. Simple y dificultoso. ¿Por qué simple? Porque solamente tenemos que tomar conciencia. Esa toma de conciencia es muy subestimada por nuestra educación. Pensamos que tenemos que estudiar de libros, tenemos que hacer carreras, que si tenemos un doctorado, que si tenemos seminarios acá, que si vamos a saber tomar conciencia más o menos. Y no. La toma de conciencia se aprende con el día a día, conectando con qué me pasa a mí con eso.
Uy, en el mundo pasó esto. ¿Qué me pasa a mí con eso? Ahora me dieron vuelta la cara y me pasó tal trauma. ¿Qué me pasa a mí con eso? Esa es la toma de conciencia, darme cuenta qué me está debilitando, qué me enoja, darme cuenta qué me debilita, qué me perturba, lo que sea que te está produciendo. Esa toma de conciencia va a permitir que vos tomes una elección a nivel sistema nervioso central. Va a permitir que vos lo dejes o lo mires nada más. Entonces, como no te resistís a la emoción, la conciencia va a ubicarla de la mejor manera que pueda. La conciencia va a ubicarla por medio de una coincidencia. Quizás apareció alguien que, alguna frase que te levante el ánimo. Quizás encontrás la respuesta en un programa acá en Facebook, ¿sí? Quizás un amigo, vas a hacer las compras y alguien o un cartel. Así se manifiesta el universo. Pero claro, vos primero tenés que tomar conciencia y no darle el poder a la emoción de que te domine. Pero por otro lado, darle el lugar que tiene. Porque si te sentís triste, es para algo. Te está indicando algo la tristeza. Te está indicando algo. Hola Violeta de Costa Rica. Qué hermoso. Qué hermoso nombre que tiene tu país. Bellísimo. Bueno, miren Vivi. Ahí la veo justo a Vivi Bustamante, ¿sí? Que es una excelente terapeuta para liberar justamente emociones. Así que todos los que quieran trabajar con emociones, Vivi, por favor, Vivi Bustamante, escribí ahí tu mail de contacto, por favor, ¿sí? No hay casualidades, justo estoy hablando de esto y vos ponés hola ahí. Así que escribilo ahí para todos los que quieran a nivel online liberar emociones ahí con Vivi, ¿sí? Bueno, voy a continuar entonces. Estábamos con que a nivel humanitario todos nos sentimos limitados porque sentimos. Sentimos. ¿Cómo? ¿Qué nos pasa si dejamos de sentir? Es como decirle a la vida, ¿sabes que yo no quiero sentir más? Porque cada vez que me enamoro, sufro. Cada vez que me pongo feliz por algo, después me pasa otra cosa y me siento peor que antes. No quiero alegrarme más por nada. No. La emoción es un indicador, es un paquete de información. Hola, Cari. Bueno, es tomar conciencia de eso. Entonces, no nos. O sea, a ver, esta debilidad nos está diciendo que la mayoría de las personas se siente limitado por lo que siente. No permitas que esto suceda en tu vida, no lo permitas. Pensá que si estás sintiendo algo, aprende a decir, ¿sabes qué? ¿Sí? A ver qué estoy sintiendo, ¿para qué lo estaré sintiendo? Poné la información y si en ese momento no tenés la lucidez para decir, ay, no puedo, no puedo, ¿sí? Simplemente observala, nada más. No quieras quitarla, sacártela, cambiarla. No, eso no es avanzar, eso no es crecer. El crecer siempre es cuando se hace la luz, cuando el hemisferio derecho y el izquierdo se juntan, se unen en la conciencia, justamente te das cuenta. No es que querer cambiar todo y anularlo, limpiarlo, barrerlo. No, la limpieza, por ejemplo, con bioenergía, es otra cosa. La bioenergía te enseña a detectar cuáles son las leyes que están armando el universo. Entonces, la limpieza siempre es con luz. La limpieza que hace la bioenergía es la toma de conciencia, es pasar la lupa, es poner luz donde hay oscuridad, donde hay confusión. Eso es bioenergía. Por eso dedico mi vida a llevar la bioenergía al mundo entero. ¿Sí? Entonces es súper importante que tomes conciencia. Cada vez que te sientas limitado por las emociones, que sepas que vos sí lo podés manejar. Pero no, la forma de manejar es el problema. Quítate eso manejarlo de la forma me desquito con esto otro, si siento esto, busco el culpable. No va a funcionar. No funciona. La única forma que va a funcionar, la más inteligente, la más veloz, la que más coherente está con el universo, ¿cuál es?
la toma de conciencia, el darte cuenta dónde estás parado, dónde estás parada vos, y ese paquete de información te está mostrando algo. ¿Qué? ¿Dónde estás justamente? Todo lo que todavía te falta trabajar, todo lo que todavía no entendiste, pero no te enojes con la emoción, no te enojes con vos y no te enojes con la experiencia, porque así uno aprende, ¿sí? Así uno aprende y ¿sabes qué? No está mal, no está mal que seas así. La vida es maravillosa, pero tenés que aprender a conocer la vida. En vez de enojarte con la vida, ¿por qué no aprendés a conocerla? ¿Por qué no venís a CBA y aprendés, ¿no?, a detectar qué me está generando este miedo? Ah, fíjate, me sucede esto y me sucede lo otro. Ahora lo entiendo. Hay leyes universales que tienen su razón de ser. ¿Estás seguro que vas a seguir resistiéndote a las leyes universales? Mira que hay millones de personas que lo probaron, ¿eh? No funciona. ¿Por qué Dios, la naturaleza, lo más alto, nos haría eso? ¿No te parece incoherente? No. Si estás acá escuchándome, si estás conectando con algo de lo que digo, obviamente, vos podés, claro que sí. ¿Estás vivo? ¿Me estás escuchando? ¿Sí? ¿Al menos me estás escuchando? Ok, si me estás escuchando y algo en vos resuena, vos tenés ese poder. Entonces dejá de sacarte esa responsabilidad, no puedo, no tengo. ¿Sabes qué? A veces todos necesitamos llorar, descargar, estar un rato. No te permitas mucho más que eso. Hacelo solamente si vos decidiste, nada más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, habiendo aclarado la primera, vamos a la segunda debilidad. ¿Qué les parece? De todo el mundo, ¿eh? Y vamos a hacer un pasito más allá. Me interesa que vos, si vos seguís a la bioenergía áurea, si vos estás en CBA o si vos estás conmigo acá, al menos tengas un poquitito más de luz, ¿sí?, en tu universo. Muy bien. Ahora estamos con un poquito de ventaja. Ya sabemos qué es lo primero que nos debilita. Vamos a lo segundo a nivel humanidad, ¿sí? Vamos a lo segundo. Lo segundo es un paquete de información también como todo, pero ya es, se le dice espiritual. Tiene que ver con traumas. Lo segundo que hay son traumas. Traumas hay de todo tipo. Hay traumas físicos, mentales, emocionales, psíquicos. La humanidad, en segundo lugar. Fíjense que un trauma, uno lo puede haber sufrido o puede haber generado un trauma a otros. En este caso, sentimos, nuestras células vibran en segundo lugar con esta gran debilidad de que nosotros estamos traumatizándonos. Nosotros estamos traumatizando al mundo, al universo. Eso es lo que sentimos más inconscientemente que conscientemente, pero sí en su mayoría. Conecta con esto. ¿Vos has sentido esto? ¿Qué le estamos haciendo los seres humanos a nuestros descendientes? ¿Qué mundo le estamos dejando? ¿Qué estamos haciéndole al mundo? ¿Qué estamos haciéndole a la época? ¿Qué estamos haciéndole a la historia? ¿Cómo va a quedar? ¿Qué va a aparecer en todos los escritos, ¿no? Ya no sabemos si libros o qué. Que vayan a aparecer en el futuro, cuando digan el 2020, ¿sí? ¿Qué pasó en el 2020? ¿Vos estuviste ahí? Si estuviste ahí viviendo, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió en el 2020? Esto va a quedar escrito de por vida. Y nosotros estamos acá actuando, siendo los protagonistas. ¿Se dan cuenta de esto? Es mágico, ¿sí? Pero bueno, la debilidad viene de sentir que traumatizamos al planeta, ¿sí? ¿Existe alguien que traumatiza y la víctima? Sí, existe. Pero también tienen que estar las dos cosas. Si no tendríamos a quién traumatizar, no podemos traumatizar a nadie. Si no habría planeta, tampoco podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, lo que te quiero llevar acá es a comprender, ¿sí?, que así como el planeta evoluciona según leyes guiadas de planetas, ¿no?, nosotros como seres humanos también
vamos evolucionando. Por lo tanto, la humanidad, ¿sí?, tiene que vivir estas sacudidas como son pandemias, todo este tipo de desastres naturales también, porque es un desastre natural, te guste o no. También que afecta al cuerpo, el contagio, pero también una pandemia también es un desastre natural, como pueden ser terremotos, como pueden ser maremotos, ¿sí? Por lo tanto, por este lado, vamos a tomar conciencia de todo esto colectivo, ¿no? De que es lógico, es coherente, de que sintamos, si no nos damos cuenta ahora por el miedo que tenemos, más adelante ya se está generando todo un paquete de información que a nivel inconsciente ya nos está debilitando, donde estamos diciendo, ¿cómo la jodimos, Mirá todo lo que le estamos haciendo a los niños que tendrían que estar en la escuela, ¿sí? Que ya no saben, sobre todo la importancia de socializar de los niños y adolescentes, tan importante del codo a codo. Y ahora, por lo que sea que hubiéramos hecho, ahora todos encerrados y a nivel virtual, y ustedes saben que no es lo mismo. Entonces, ¿qué le estamos haciendo? Estamos traumatizando al resto. Entonces, hacernos cargo de esto, ¿sí? Claro que vamos a quedar más traumatizados, y claro que sí, pero no hay algo que podamos hacer individualmente para con eso. Simplemente tomar esa conciencia y decir, ¿qué voy a hacer yo con este tema? Y como siempre digo, al menos que cuando sea que cuando pasen muchos años, 10, 20 años, uno diga, ¿qué? ¿Estuviste en el 2020? ¿Dónde estabas vos? ¿Qué hacías? ¿Qué te pasaba? Puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo estaba aprendiendo bioenergía. Yo en ese momento me acuerdo que hacía tal cosa, aprendí esto, ayudé a tal. Yo misma me observaba, tomé conciencia de... O sea, ¿qué estás haciendo en pleno caos? Porque si no aprendes acá, ¿cuándo vas a aprender? ¿Sí? Esta es una oportunidad impresionante de la humanidad para darse cuenta de quiénes somos, de lo que sí y de lo que no, de qué nos falta muchísimo tiempo y de lo que ya tendríamos que darnos cuenta. ¿Sí? Entonces, si cada vez que te das cuenta de algo, ¡ay, mirá qué mal, cómo actúan tales, qué feo lo que hacen con los animales, qué feo lo del planeta, qué feo esto con esto! Si podés detectar eso, esa lucidez que te llega de repente, en vez de quedarte con eso, ¡ay, qué mal!, date cuenta que ese caos que estás viendo es parte tuyo también. ¿Porque vos haces lo mismo? No. Porque estás en la misma energía, todo en este planeta está polarizado. ¿Sí? El que ama a los animales y que los odia. ¿Sí? El que hace algo para ayudar y que hace algo para poner bombas terroristas para eliminar a la humanidad. Pero si lo estás viendo, estás conectando con ese paquete. Podés hacer lo mismo que te dije antes con las emociones. Siempre es lo mismo. Tomar conciencia. Vos no podés sacarle ese paquete de información, desconectarlo de toda la humanidad. Pero no te equivoques, sí está formando parte. Si no, no lo verías. Entonces, vamos a tomar conciencia de que si vos viste al pobre, al que sufre, al que es malo, lo que fuere, si vos lo viste, es porque está dentro de tu mundo. Y si está dentro de tu mundo, la conciencia te está permitiendo la toma de conciencia. Entonces, ese es tu granito de arena. No solamente para el mundo, para vos también. Para vos también. Bien, esta entonces es la segunda. Vamos a tener más claro toda esta cuestión. ¿Cuánto traumatizamos a la Tierra? Ok. Vamos a la tercera debilidad, ¿sí? Para que esto no se haga tan extenso el programa. Vamos a lo tercero. A ver qué me dice la bioenergía, lo tercero a nivel mundial.
espiritual, ¿sí? Son enfermedades, fíjense. Es lo que está debilitando también al planeta, a todos nosotros, por estar en el planeta Tierra, no a nivel consciente, sino a nivel subconsciente o no consciente, ¿sí? Es las enfermedades. Vos decís, ¡ay, COVID! No, te digo yo, no es. Porque cada vez que está el COVID afuera, nosotros conscientemente le tenemos miedo, que sí, que el contagio, que el recontagio. No. La mente subconsciente se va para atrás y dice, empieza a conectar con todas las veces que la humanidad perdió muchísima gente. Te estoy hablando de tuberculosis, te estoy hablando de la peste negra, te estoy hablando de todas esas enfermedades, ¿sí?, que han matado muchísima gente. Entonces, están los que opinan, sí, era el momento, no era el momento, pero ustedes piensen que, ¿sí?, hoy en día, la vida que vivimos es maravillosa igual, Porque al menos, vos me podés decir, mira, no tengo dinero para ir a un hospital, para pagarme un servicio, si me llego a contagiar, ¿qué hago? ¿Contagio a los otros? ¿Qué me quedo dentro? ¿Qué no? ¿Qué el trabajo? ¿Que me quedé con menos esto? Me podés decir lo que vos quieras. Pero estás acá. Y ahora llegamos a una edad, la mayoría de nosotros llegamos a una edad madura. Antes ni siquiera llegábamos. Antes, estoy hablando de cientos de años atrás, ¡pah! En realidad ciento y pico de años atrás, que no hace tanto, igual, ¿sí? La gente, era un honor tener la arruguita. Nosotros, ¡ay, cómo me saco la arruguita que se me nota! No, eso era un honor. ¿Por qué? Porque si vos llegabas a la adultez y llegabas a tener más años, eso quería decir que vos habías sobrevivido y eras más fuerte que la mayoría de los organismos que había en tu medio. Habías tenido que desarrollar defensas, que evidentemente los otros no. Y esos otros casi siempre eran familiares. Las personas tenían muchos hijos, 10, 11, 12. La mujer tenía el máximo de hijos que podía. Y lamentablemente se moría la mayoría. Era muy diferente. De esta época te estoy hablando. ¿Cómo no recordar ahora? Esa memoria celular nos está diciendo, ¡uy, va a volver a pasar lo mismo! Entonces, aunque conscientemente no nos demos cuenta, cada vez que te dicen, ¡uy, mirá que se contagió el vecino! ¡Ojo, ahora el COVID llegó acá! ¡Uy, hay un rebrote en tal lugar! La memoria dice, ¡uy, ahora se va a morir mi hijo, mi papá, mi mamá, mi esposo! ¿Se entiende? Es a nivel subconsciente, por eso estás tan aterrado. Pero no hay nada como tomar conciencia. Es lógico. ¿Y por qué la memoria celular se viene a activar? ¡Qué mal! ¡Está mal hecho el mundo! No. Es para tomar conciencia. Vos podés hacer dos cosas, ¿sí? Si dejás que ese paquete de información de todo lo pasado te invada, ese paquete de información vas a estar aterrado, constantemente aterrada, sintiendo todo lo que sintieron tus ancestros, vos en otras vidas, cada vez que se te murieron las personas allegadas a vos, con pestes, con enfermedades. Pero vos ahora, vos podés tomar conciencia y decir, ¿de dónde viene el miedo? Tengo miedo, pero bueno, pero en realidad se están muriendo todos los que están cerca mío. Ah, sí, se me murió tal, ok. Pero ¿es igual o es diferente? ¿O qué es lo que estoy sintiendo? ¿Sí? Si es desproporcionado, viene de otras vidas. Entonces, ¿para qué? Para que tomes conciencia y valores lo que estás teniendo. Y voy a decirle algo muy, muy fuerte. Yo reconozco que esto es muy fuerte. ¿Sí? Pero hasta si se te murió alguien cercano con el COVID o en esta situación, porque está muriendo mucha gente, no por el COVID, sino que por el mismo COVID, está todo, por ejemplo acá en Argentina estamos todos aislados, entonces la gente que tiene que estar atendida por otras cuestiones
es desatendida, no alcanza, los médicos no, no dan abasto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente termina descuidada y se termina muriendo de otra cosa. Esto es wow, ¿no? Pero así, lo fuerte es esto. Hasta si en este periodo perdiste a alguien cercano, tenés que recordar que hay otras personas que siguen ahí. Siguen ahí. Entonces merecen tu atención y poner lo mejor de la vida al servicio. Hola, Lau. Hola, la tata, mi hermana. Buen día. Dice Dana, lo que ocurre muchas veces es que nos enceguecemos con el síntoma del momento y nos olvidamos del recorrido que vamos logrando. Y hay tanto que agradecer. Así es. Y también viceversa, Dana, fíjate. Agradecemos, wow, ya está, a mí no me importa nada, total, mi vida va bien, no me importa el otro. No, tampoco, porque nos estamos yendo al otro extremo. ¿Cómo no te va a importar el que está sufriendo? ¿Cómo no te va a importar, ¿no? La gente que está desestabilizada? Pero ahí es donde más necesitan de vos, de que no de lo que vos crees. Vos crees que necesitas más dinero para darle al otro. Vos crees que necesitas, no sé, otras cuestiones. No, lo que necesitas es más paciencia para entender al otro. Más quedarme en el... Si el otro te grita, vos tenés más conciencia. Bueno, lo que necesita de vos es más conciencia. No cosas materiales. Después se van viendo lo otro. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Enseguida nos enojamos. Cuando caemos en esto de agradezco, wow, ahora agradezco todo y ¿sabes qué? No me importa el que está sufriendo, arreglate la voz. No, estamos en el mismo mundo, estamos caminando juntos. No es, no, yo digo compadera, compañera de era, es de verdad, es literal. Somos compañeros en esta era y si elegimos nacer en esta época es porque quisimos ser protagonistas de todo este quilombo, ¿eh? Todos nosotros, desde donde estamos. Vos, todos. Entonces ahora es fácil decir, ¡ay, qué vida de miércoles! Estaríamos mejor si esto no existiera, si esto tampoco. Si... No, eso no existe, ¿sí? Entonces vamos a hacernos cargo. Y vamos a fortalecernos para todo eso y darnos cuenta, ¿sí? Bueno... Está bueno, ¿no? No da ganas de dejar de encontrar las debilidades. Bueno, esta maravilla la hacemos en CBAO. Ahí aprendemos juntos a hacer esto. Tres veces, tres viernes cada mes. ¿Sí? Así que si te interesa aprender, ya sabes, anotate en CBAO. ¿Sí? Bien. Vamos a... ¿Qué les parece? ¿Hacemos una debilidad más? ¿Encontramos la cuarta? Que está debilitando. ¿A qué te sentís diferente al inicio del programa? Contame ahí, a ver. ¿Cómo te sentís a la par del inicio del programa? ¿Ya notás algo diferente? Porque aunque estemos quitando, ¿sí? Tomando conciencia, conectando con cuestiones, todas cuestiones inconscientes, se siente el cambio. El cambio se siente en la vida, en la vitalidad. No sabés bien qué es. Así se siente la bioenergía. No sabes bien qué es, pero te sentís diferente, ¿o no? A ver, ¿quién me escribe acá? ¿Cómo te sentís a la par del inicio? Y depende de lo que me digan. Sí, muy diferente, dice Dana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y hacemos una más, ¿sí? ¿Alguien más se siente diferente? ¿O alguien que se siente igual? No sé si se logran darse cuenta. Siento expansión en el pecho, claro que sí. ¿Por qué? Porque esto nos ha estado limitando, nos está limitando la humanidad completa. Bueno, gracias Cari también ahí. Muy bien, vamos a una más. Vamos a una debilidad más. Conectamos otra vez con la humanidad. Sí, dice también. Vamos a conectar con una más, ¿sí? Esto no es cantidad, es calidad. Hay que detectar cuál es. Vamos a ver. La próxima debilidad, la próxima es física. Física, ¿qué quiere decir física? Está en la estructura, en la estructura. La estructura no es solamente mi cuerpo, las casas,
cómo es el mundo, en realidad cómo está estructurado el mundo. Vamos a ver a dónde está. Está dentro nuestro. Y es la médula espinal. ¿Por qué la humanidad tendría en cuarto lugar como debilidad en este momento, 24 de septiembre del 2020? En cuarto lugar tenemos algo físico. Vos podrías decir, ay, por esto de la pandemia debe ser el sistema nervioso, debe ser, digo, el sistema respiratorio, los pulmones, el estómago, la... No, es la médula espinal y tiene todo el sentido del mundo. A ver dónde se ve ahora. Todo el sentido del mundo. ¿Por qué? La médula espinal es lo que está dentro. ¿Vieron la columna vertebral que tiene hueso? Lo que está dentro. Eso es como el CPU, donde pasa toda la inteligencia. Cuando queremos tomar conciencia, cuando conectamos con una información, lo hacemos a través de esa médula. Si la médula está debilitada, todo el resto de células, tejidos, órganos está debilitado. Por favor, pensá en tu médula espinal, vamos a hacerlo juntos, necesito fuerza. Vamos a conectar con todas las personas de este universo. No me interesa la edad que tiene, si acaba de nacer o si tiene 110 años. Todos, de todas las razas, por favor, pensá en todas las personas, ¿sí? Vamos a conectarnos con su línea media, vamos a sentir como que tiene luz esa línea y como que se expande esa luz, ¿sí? La conciencia hace que se pone más gruesa, una luz más fuerte. Vamos a reparar la médula espinal de arriba abajo, de todos los seres humanos. Vamos a reparar toda esta línea de arriba abajo, de abajo arriba, fuerte. Vamos a conectar la médula espinal con la línea media y la médula espinal del planeta Tierra. Vamos todos a pensar en la Tierra girando, y en el centro también tiene su médula espinal, obviamente, ¿no? No decimos, me tocó la médula, hasta la médula, porque estamos hablando de lo que está bien, bien en el centro. También vamos a sentir que la Madre Tierra también tiene ese hilo de luz, porque claro que lo tiene, estructuralmente, físicamente. No te estoy hablando de imagen, de emoción, estoy hablando de físico. Entonces hay una energía ahí, vamos a sentir como que la Madre Tierra también se fortalece, como si tuviera luz. Imagínatela, no sé, yo me gusta imaginármela, por ahí me la imagino amarilla, por ahí me la imagino azul, como te surja, siempre va a estar bien, ¿sí? Fuerte, fuerte, fuerte. Y para hacer una tríada, vamos a conectar con la economía, tu economía. Necesitamos una economía fuerte hoy en día para que puedas conectar tus recursos, tus clientes, tus ambientes de trabajo. También conecten con esta energía fuerte que desde la médula espinal puedan llegar las personas que se van a beneficiar con nuestros productos y servicios, ida y vuelta, ¿sí? Para que podamos movilizarnos durante pandemia y después de la pandemia, durante cuarentena y después de la cuarentena, pero que estemos en un eje claro, un eje claro. No estamos, wow, ya está, yo me las sé a todas, eso no existe, ¿sí? No existe eso. Lo único que va a hacer es que te quedes atrás si pensás que sos completo, que estás completa, que no necesitas más nada en el mundo. No, hay que aprender. Aprender cada día a dirigirte, instruirte, invertir en tu proceso de transformación, invertir en tu vida. Intenta cada día ser mejor persona, cada día dar un pasito más, cada día ayudar más. Pero primero aprende vos. Cada día ayuda al otro, pero claro, ¿qué estoy? Estás invirtiendo, cada día tenés que invertir en vos. Aunque sea disfrutar un ratito del sol, disfrutar de los pies descalzos, disfrutar un baño, invertir en cursos, invertir en tu transformación. Porque eso es lo que te llevas con vos. Forma parte tuyo también, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer que todo esto que trabajamos quede grabado en el cerebro, en la médula, en todo lo que es cerebro coxigio, y que también podamos soportarlo con nuestra familia, ¿no? Cuando diga, uy, ¿qué le pasa a este? ¿No ves que está todo mal y vos todo es sonrisa? Sí, nos puede pasar. Entonces, entendamos al que no puede soportar la sonrisa, el que no, pero vamos a expandir nuestra luz, que se expanda y que toque a más gente, ¿sí?
que haya que podamos soportar, que cuando tengamos un poquito más de luz, la gente con más oscuridad se empiece a acercar. Vamos a entenderlo, vamos a soportar que se acerque, ¿sí? Y vamos a decirle también, si no podemos trabajar, ahora no. Ahora no. Pero no los tratemos mal, no los corramos, porque si se te acerca más gente complicada, es porque estás brillando más. Así de simple. ¿Por qué se me viene toda la gente complicada y quiere? ¿Por qué estás brillando? ¿Qué pasa cuando uno enciende una luz? Los bichitos, sin desmerecerlos, empiezan a girar alrededor de la luz. Y eso empieza a pasar cuando vos empezás a activar más tu luz. Entonces, no rechaces a la gente triste, mal, que se te acerca. Aprendí a verlo como un logro más en tu vida. ¿Sí? Muy bien. Acá nos decía Fernanda, me siento en paz porque comprendo que esta situación me pide ir hacia adentro y no enfocarme tanto en el afuera. Tanto en el afuera es como tiene que ser. Muy bien, Fer. Y acá, como enseñamos, siempre nivelado, el adentro del afuera y el afuera del adentro. Acá el problema no es exactamente porque está todo en el afuera, es porque nos falta el adentro, ¿sí? Y a veces todo adentro y está afuera. Hay que estar nivelado. Ambas cosas. Ambas. Nosotros, hasta que dejemos de respirar en este planeta, vamos a estar integrándolo, sepamos o no, lo externo y lo interno. Ambas cosas. Yo evoluciono en mi personalidad, lo detecto, mi forma de falla, lo que me equivoco siempre, mis mecanismos de defensa, eso tengo que trabajarlo, pero también tengo que trabajar, ¿sí?, mi cara al mundo, porque yo vine a interactuar con el otro. Es un 50 y un 50, ¿sí? Como siempre lo digo, y aprovecho acá, ¿sí? Aprovecho acá decirlo, bueno, mi marido, ¿sí?, tiene una escuela, no sé si es una escuela, es un espacio de transformación personal, que está un poco más orientada sobre todo ese trabajo hacia adentro, ¿sí? Bueno, y CDAO es un poco más el trabajo, ¿sí? Es el mismo trabajo y de vuelta, pero un poco más, ¿qué hago con el otro? ¿Qué hago hacia afuera, hacia el ambiente? Ambos tienen que integrarse. Por lo tanto, a ver, si estuviste pensando, ay, tengo que decidirme, ¿entro a un lado o entro al otro por el dinero, porque no puedo hacer los dos? Va a haber una sorpresita, ¿sí? Voy a esperar a que lo digamos en conjunto, ¿sí? Pero va a haber ahí una sorpresa. ¿Para qué? Para que tengas beneficios si querés estar en los dos lugares, ¿sí? Bueno, ya se van a enterar. Bueno, gente, ya me empiezo a despedir. Les agradezco muchísimo este contacto, que me ayuden a conectar con la vida, que es la bioenergía, este movimiento. Bienvenida a tu bioenergía. Y bienvenido tu universo al mundo de la bioenergía áurea. La bioenergía áurea te abre los brazos siempre. Mira, no me importa, a mí no me importa, a todos los integrantes de CBA, no nos importa si tenés muchos problemas, si tenés pocos, si sabes mucho o si sabes poco, porque la vida no se trata de saber. La vida no es un saber intelectual. La vida es, ¿sabés qué importa muy poco? ¿Qué aprendiste y qué no? Importa cómo manejás tu vida. Importa qué vas a hacer con todo lo que trajiste. Por lo tanto, ¿sí? Somos un grupo de personas que cada vez estamos más fuertes, y yo te lo digo hoy, nosotros estamos cambiando al mundo, poquito a poco, quizás sea muy poquito, pero yo te aseguro que somos 30 y pico de personas, ¿sí?, muy unidas, que vamos a seguir, ¿sí?, mes a mes, año a año, ahí cada vez más fuerte, y cada vez vamos a poder amplificar más todo esto. Si en realidad decís, ¿sabes qué? Yo quiero formar parte de estas personas, de este grupo, y también ver qué puedo hacer yo. Claro que para con tu vida, pero también para este universo, también para para la humanidad, sumate CBAO, ¿sí? Sumate CBAO, despeja imaginario, ¡uy, cuánto debe salir todo eso! Porque créeme que vale menos que una comida hoy en día. Entonces, encontrá la forma, pero CBAO es un camino brillante para iniciar ahí, ¿sí? Para que puedas dar respuesta a muchas cosas de tu vida. ¿Pero para qué? Para que puedas entender por qué te pasa lo que te pasa, por qué te encontrás afuera con lo que te encontrás. 12 de octubre estamos festejando el segundo aniversario. Va a ser impresionante. Vas a conocer los que ya tienen grado 2, ¿sí? Y ya empezaron a
a ofrecer sus servicios al público de diferentes lugares del mundo. Esto es espectacular, los que ya tienen grado 1, que hace un año, que están conmigo trabajando, pero créeme que te enamorás de todos, ¿sí? Te vas a enamorar de todos, son personas tan diferentes, tan únicas, ¿sabés qué? Como sos vos. Vos también sos único, sos única, pero también tenés que darte crédito, tenés que venir y entender qué hay en vos, dónde están las debilidades, dónde te estás poniendo un freno, es interno, es externo, sabés que es lo mismo, tenés que integrarte. Y sabés que si decís, no me animo, la veo a Julia Tasca, wow, la veo a Dana, no, son demasiado, ellas tienen algo diferente, yo no voy a poder estar ahí, no me va a dar el cuero, no me quedan las cosas, yo te digo, no, empieza por el curso, aprendí a medir bioenergía, y cuando ya estés 3 meses, ¿sí? Empieza el 17 de octubre, yo misma te enseño, sí, cara a cara, entonces, es online, aprendí a medir bioenergía, entonces vos mismo vas a decir, lo que dice Gabriela, ¿tendrá sentido o habla tonterías? Averiguá cómo conectar con el inconsciente tuyo y de los demás. Y ya cuando estés más fuerte, ahí vas a ver qué vas a decir. ¡Wow! ¡Claro que podía! ¿Sí? ¡Claro que podía! Dentro de poquito, ya terminó el curso, la primera vez que di el curso de aprender a medir bioenergía. Van a ver lo que son los comentarios. Ya van a ver, algo voy a hacer también para que entren en contacto y la autoconfianza y la sabiduría que han adquirido. ¿Sí? No se las di yo, la descubrieron por sí solos todos los que hicieron el curso. Así que también, ¿querés hacer el curso? ¿Querés entrar a CBA? O si querés las dos cosas, también tenés un descuento, porque también se puede. Pero bueno, para todo eso, conectate conmigo. Si ya estás harto de hacer un montón de cosas y decís, ¿sabes qué? Quiero manejar mi vida, quiero manejar mi vida, quiero ser mejor persona, quiero hacer todo eso que hace Gaby, quiero hacer todo eso que hace Julia, fíjense, quiero hacer todo eso que hace Cari, no lo sé, de dónde estés, porque no importa, no importa, somos todas personas valiosas, ¿sí? No desperdicies más tu vida, no lo hagas, conectate, ¿querés conectarte conmigo? ¿Querés averiguar? Gaby, ¿qué hay? ¿Qué dijiste? Y te escuché decir, no entiendo nada, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? Conectate conmigo, ¿sí? analistabionce@gmail.com. Y a Marichuy también, ¿sí? Claro que todos podemos, ¿sí? María de Jesús, próximamente también, una pintora espectacular, hace unos cuadros bellísimos. Mira, Marcela, maravilloso el curso, también freelancer, ¿sí? Bueno, hay gente maravillosa en este mundo de la bioenergía. Atrévete a conectar, atrévete. No importa la edad que tenés, tenés 99 y te dijeron que no, que bueno, a los 99 años ya no valía la pena, no les creas. O por las dudas, poní ahí un temita, ¿no? Decís, ¿sabés qué? Voy a dudar de lo que dicen los otros, quiero probar. ¡Probalo! Probá qué se siente, estás más segura de vos, más seguro de vos. Probá lo que se siente. Aprender a medir la información del medio. Pero no a través de una computadora del otro, con tu cuerpo. Claro que sí, vos también podés hacerlo. Así que, analistabionce@gmail.com y yo te cuento, ¿sí? Estate atento porque ahora van a ir uno tras otro los programas, los videos en YouTube, en TikTok. Por favor, seguime en TikTok, así yo puedo seguir subiendo videitos de, ya te dije, de valor, ¿sí? Va a haber muchos de valor, algunos con alguna tontería para conectar, pero vamos a divertirnos, porque también se expande bioenergía divirtiéndonos. Y sacate toda esa tontería. No, estoy grande para TikTok. Ay, no, es algo de adolescente, es una limitación tuya. No, en YouTube, ay, no, yo no tengo tiempo porque tengo que limpiar. ¿Sabes qué? La bioenergía es mucho más importante. Hacete el espacio los viernes, 19 horas Argentina, para estar 2 horitas, ¿sí? Los viernes, y ya vas a ver cómo tu vida cambia, y cómo tu vida, pero vos estás ahí, vas a ser protagonista. No esperes que el otro te dé, siempre que el otro te dé, porque esto ya está obsoleto, ¿sí? Es momento de activar toda la sabiduría y aplica a vos. Cambia vos la realidad, y punto, ¿sí? ¿Querés saber cómo? Entra a CBAO. ¿Querés, estás todavía
¿Prefiero hacer el curso? Genial, haz el curso. 17 de octubre empieza el curso, ¿sí? Y, ¿sabés qué? ¿Me atrevo a hacer las dos cosas? Bueno, tenés un descuento, casi por el mismo precio. Estás en CBA y estás haciendo el curso. Pero dale, contactame y animate. ¿Querés saber testimonios? Dale, contactate, yo te contacto con personas diferentes. ¿Qué querés? ¿Médicos? Te paso médicos. ¿Qué querés? ¿Especialista de la salud? ¿Artista? ¿Qué querés que te pase? ¿Querés testimonios? Yo te los voy a dar, ¿sí? Pero conectate, no te quedes atrás. Vos valés mucho. Decile al universo que basta de todo lo que no querés más. Dale, toma el control, yo te guío, yo te ayudo. Un beso enorme. Muchísimas gracias por acompañarme y dale, entra a TikTok, poné seguirme, entra a YouTube, entra a Instagram y poneme seguime. Entonces me ayudas a que yo siga haciendo programas, invirtiendo también en todos estos programitas hacia afuera, ¿sí? Te mando un beso enorme y nos estamos viendo próximamente. Chau, chau.